Shock the boxing world once again and pick up your first world title. How do you feel about returning to San Antonio on Saturday? Bueno, me siento muy feliz, ¿no?, de regresar aquí ante a esta bonita gente que me ha agarrado mucho cariño por lo que hizo en el boxeo. I'm really actually excited to come here in San Antonio for boxing. Very good. Now, let's go ahead and let's talk about strategy. You're going up against, this. He is a very, very good veteran, Keith One Time Thurman. Also shocked the boxing world on July 27th with a knockout over Diego Chavez. What is your strategy to leave San Antonio with championship gold? Yeah, mi estrategia, yo creo que toda la gente aquí en San Antonio ya lo sabe, ¿no? Que los tengo y los tengo bien puestos. No quiero decir groserías porque ya me regañaron, pero igual que la vez pasada, venimos a eso y es lo que voy a hacer. San Antonio has actually has everybody already improved. Show like last fight that he's gonna do really good. Well, you look calm, cool, and collected. Anything to say to the San Antonio fight fans in closing? Para toda la gente aquí de San Antonio, que no se pierda este 14 de diciembre, ya que vayan al Álamo Dome o que lo vean por televisión, porque van a ver una verdadera guerra de mi parte. Ya saben que Soto Karass lo entrega todo arriba del ring, y que no se la pierdan. Y lo voy a esperar ahí, ya sea en el Álamo Dome o por televisión. Y muchas gracias por su buena vibra de toda la gente aquí de San Antonio. He's gonna have a good performance for this Saturday. What happened? The best of luck to you. We cannot wait to see Renguente reign supreme. Ladies and gentlemen, Jesus Soto Karass. He is the co-